Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.10, .10, algoritmo de cifra de Elgamal. Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la criptografía asimétrica. En las siguientes cuatro diapositivas, te muestro los títulos de las lecciones que ya han sido publicadas en este canal Class4Crypt, con sus correspondientes retos, y siendo esta la lección número 76 de título Algoritmo de cifra de Elgamal. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este canal Class4Crypt. Luego de unas largas vacaciones, en el caso mío particular, prácticamente tres meses, pero lo voy a explicar a continuación. Antes de comenzar la clase de hoy, dedicada al algoritmo del Gamal, hagamos un pequeño recuento de lo que ha sucedido con este canal Clash4Clip desde que se inició a principios del año 2020 hasta este verano del año 2021. Vamos a ello. Vuelta de vacaciones y continuidad del canal Clash4Clip. Volvemos después de un verano, en el caso mío, como digo, un verano relativamente largo por razones bastante lógicas. Sencillamente me he jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, el 31 de julio de este año 2021. No obstante, no obstante, perdón, sigo impartiendo clases tanto en universidades de España como de Latinoamérica, con lo cual, pues si deseas que estas clases, por ejemplo, las imparta en tu universidad, sencillamente contacta conmigo directamente a través de las redes sociales. Por ejemplo, buscándome, buscando mi perfil en LinkedIn. Bien, hemos vuelto entonces después de estas vacaciones de verano y tenemos en la actualidad 2.870 suscriptores. Hemos superado las 61.000 visualizaciones y lo más importante es que estamos logrando una, una media en torno a las 150 visitas diarias. Por todo ello, muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras para ser políticamente correcto. La pregunta entonces del millón es: ¿Qué nos queda pendiente en Class4Crit? Pues bien, si echamos la vista atrás, hace casi dos años atrás, cuando comenzamos en enero del año 2020, evidentemente había un proyecto inicial en donde suponíamos que íbamos a impartir más de 100 clases. Eh, al final vais a ver que nos vamos a quedar solamente con 77 clases. Esta es la 76, la próxima será la 77, dedicada a la firma del gamal y la firma del tipo TSA, una variante del gamal. Digital Signature Algorithm y luego vendrá una última clase a fin de año que será la clase número 78, una especie de recuento de todo lo que hemos hecho en estas 77 clases anteriores. ¿Por qué nos quedaremos en 77 clases más una de recuerdo ¿vale? o una de repaso si queréis eh, y no vamos a las ciento y tantos como teníamos planificado inicialmente? Por un lado, por tema de tiempo, lógicamente, y por otro lado, por la siguiente eh, idea que eh, podéis vosotros supuestamente eh, estar de acuerdo conmigo. Una cosa es que en la universidad se tengan que enseñar los temas actuales, por ejemplo, criptografía homomórfica, pues eh, criptografía ligera, lightweight criptografía, eh, qué papel va a jugar la computación cuántica en la criptografía moderna, ya sabes que hay... Un concurso actual de cambiar todos los algoritmos criptográficos porque van a tener ciertos problemas con el surgimiento de la criptografía cuántica dentro de 15, 20 o 30 años. Eh, y luego muchas otras aplicaciones, como pues, eh, eh, aplicaciones con OpenSSL, que ya son bastante más prácticas, gestión de, gestión de claves, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, con todo lo importante que eso es, además, por ejemplo, criptografía con curvas elípticas, lógicamente, eh, y que se tratan en las universidades, luego, de cara a los exámenes, pues esas preguntas, lógicamente, quizás solamente entren a nivel teórico. Conceptos genéricos, pero no habrá ejercicios. No hay tantos exámenes en donde los ejercicios que hay que hacer hay que hacer una firma digital, por ejemplo, aplicando DSA con curvas elípticas. Es bastante poco probable que aparezca un examen. No así es un ejercicio práctico de laboratorio, pero examen no. Con lo cual, vamos a quedarnos con estas 77 clases que de alguna forma nos van a asegurar que. La continuidad de este proyecto, que ya veis ahí en la diapositiva, será en enero del año 2022. Una vez cumplido dos años de Clashpoint Clip, vamos a hacer una continuidad de este proyecto, pero solamente con ejercicios, exámenes, propuestos, resueltos, explicados. Tanto lo que son preguntas de test, como las preguntas de teoría, como las preguntas prácticas o ejercicios. De acuerdo, entonces, eh, si nos quedamos con estas 77 lecciones, esta y la próxima de firma digital, eh, pues de El Gamal y DSA, prácticamente, bajo desde mi punto de vista o experiencia de hace 25 años impartiendo clases de criptografía, eh, podríamos decir que, pues, eh, vamos a poder luego hacer ejercicios del 95 o de prácticamente el 100% de las preguntas que, entre comillas, como decimos, nos pueden caer, ¿no? Decimos coloquialmente, esto nos puede caer en un examen. Una pregunta del algoritmo IDEA, una pregunta del algoritmo TES, una pregunta del algoritmo pues, AES, del algoritmo de RSA, del algoritmo del gamal, etc. Pues puede haber preguntas, como digo, de tipo pues, ejercicios. Pero ya no es tan eh, propio que haya preguntas de criptografía bastante más actual como la de hoy en día, por ejemplo, criptografía homomórfica. De acuerdo. Entonces esta era la primera la presentación que quería hacer antes de estas dos últimas clases y a continuación la de resumen que será en el mes de diciembre eh, de esta primera fase del proyecto que serían las eh, lecciones de teoría. Van a ser 77 clases de teoría, en base a una clase de recuerdo, eh, y luego ya en enero del año que viene eh, vamos a dar continuidad a este proyecto, pero desde el punto de vista práctico de los ejercicios y de los exámenes. De acuerdo. Bien, pues he hecho entonces esta, esta pues, introducción y justificando pues, mis largas vacaciones, prácticamente tres meses, por pues lo que comenté hace un momento atrás, pues entonces vamos a dar inicio a esta clase de hoy dedicada al algoritmo de el gamal. Lección 10.10 .10, Algoritmo de cifra del de gamal. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Breve repaso del problema del logaritmo discreto. Y del intercambio de clave de Diffie y Hellman. 2. La figura de Taer el gamal 3. Generación de claves en el algoritmo de Elgamal. 4. Cifrado de el gamal 5. Decifrado de Elgamal. gamal Y 6. Operaciones de cifra sobre números y textos. Recordemos entonces el problema del logaritmo discreto y el intercambio de clave propuesto por Diffie-Hellman. Este intercambio de clave está basado en el PLD, problemas problema del logaritmo discreto, que tiene la siguiente definición como vemos aquí. Es decir, si X es una variable, un valor privado, que tiene un usuario dentro de un módulo de un primo P, hoy en día, como sabemos, un primo muy grande de 2048 bits, y elegimos un valor alfa, que es un generador dentro de ese cuerpo P, pues entonces hacer la operación alfa elevado a X módulo P, que me da como resultado un valor beta, siendo evidentemente beta público, alfa público y p público, solamente valor de x, un valor privado o un valor secreto, será una operación que se resuelve en un tiempo polinomial. Es decir, es tremendamente fácil hacer esta operación y muy rápido cosas de menos de un segundo, eh, incluso comprimos P de 1000 bits, de 2000 bits, de 3000, 4000 bits, como ya, como ya hemos comprobado en clases anteriores con el software Sunclip. Por el contrario, sí. Conociendo el valor de beta, que es público, conociendo el valor de alfa, que es una raíz primitiva de primo p, que también es público, y conociendo el primo que es público, no conocemos o desconocemos el valor del exponente, el valor secreto de x, despejar el valor de x en esta ecuación significa la ecuación de abajo, que dice que x entonces es el logaritmo en base alfa del valor beta reducido módulo p. Bien, pues esto como vimos ya en una relación anterior, pues tiene una solución del tipo polinomial no determinista, es decir, es un problema de los llamados del tipo np, que en el fondo tienen una resolución muy difícil y para primos grandes, como los primos que usamos hoy en día, de más de 2000 bits, pues entonces se hace computacionalmente imposible, un problema totalmente intratable y muchísimo menos intentar hacerlo por fuerza bruta. Que hacerlo por fuerza bruta es intentar buscar todos los valores de x, x igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? hasta que, pues, evidentemente, la ecuación me dé la igualdad. Si x es un valor pequeño, evidentemente se podría hacer ese ataque por fuerza bruta. Pero si x es un valor, por ejemplo, que es lo normal, un valor que sean de unos 256 bits, por ejemplo, resultado de aplicar una función hash shadow 56, por ejemplo, a una frase. Particular mía, una fase privada que solamente yo conozco, pues entonces me daría un resultado supuestamente de 256 bits. Es decir, el primer bit eh, pues sería un valor en uno, y entonces teníamos 250 bits, eh, 256 bits reales efectivos, y ese valor es totalmente imposible de poder adivinarlo por fuerza bruta. Bien, pues entonces, basado en este problema logaritmo discreto, pues Diffie-Hellman propone, como sabemos, en noviembre del año 1976, su famoso intercambio de clave de Diffie-Hellman, que da inicio a lo que hoy en día conocemos como la criptografía de clave pública o la criptografía asimétrica. Recordando rápidamente ese protocolo, teníamos dos interlocutores, Alicia y Bernardo, Alicia usaba un valor secreto de X igual a A minúscula, y Bernardo usaba un valor secreto igual a P minúscula. Hacían un intercambio de valores entre ambos y una vez que terminaban el protocolo, pues entonces ambos intercambiaban una clave K, K mayúscula, como aparece aquí, inicialmente desconocida, que era igual a alfa, el valor de eh, la raíz primitiva dentro del primo P, conocido por todo el mundo, tanto la raíz como el primo P, eh, elevado a A por B. Ya es el valor privado de Alicia y P minúscula es el valor privado de Bernardo. Cualquiera pers cualquier persona que intentara ¿vale? encontrar este valor de la clave K se enfrentaba al problema del logaritmo discreto, tanto para lo que Alicia envía a Bernardo como para lo que Bernardo envía a Alicia. Y dentro de un primo P de 2048 bits, eso era completamente imposible de poder encontrar. Había una pequeña variante de este algoritmo pues, de intercambio de clave en donde se podía conocer esta clave K, pero a priori, no a posteriori, no una vez que terminase el protocolo, sino que, por ejemplo, si Alicia quería enviarle a Bernardo una clave secreta, con la cual Bernardo luego podría, por ejemplo, descifrar pues una carta secreta que le envía a Alicia a Bernardo, por ejemplo, cifrado con el algoritmo AES. Esa clave, la clave secreta de la AES, la podría enviar mediante un protocolo de intercambio de clave de Diffie hellman pero con una pequeña variante de forma tal de que Alicia conoce a priori, de antemano, conoce cuál será la clave K que se van a intercambiar. También lo vimos eso en una clase anterior. Bien, pues si sí, en este protocolo de intercambio de clave y Figelman decimos que el valor que Alicia le envía a Bernardo y el valor que Bernardo le envía a Alicia. Además del primo P y de la raíz primitiva o generador alfa son números públicos, podríamos decir que esas serían las claves públicas dentro de ese protocolo. Por el contrario, los valores que solamente conoce Bernardo la P minúscula y solamente conoce Alicia la A minúscula son valores secretos y podríamos decir que entonces son las claves secretas. La idea entonces es a partir de este protocolo, inventarse un algoritmo que solo, no permita solamente nada más que el intercambio de clave, sino que permita una cifra, como corresponde, una cifra de un documento, una cifra de un texto, etcétera, etcétera, y además también permita una eh, firma digital. Es decir, que trabaje como lo conocemos hoy en día como criptografía asimétrica, que haciendo una operación con la clave pública de destino, yo envío algo de forma confidencial y que haciendo una operación... Con la clave privada del emisor yo hago una firma digital, ¿verdad? Bien, pues entonces evidentemente entregando ahora en este caso pues autenticidad, ¿vale? e integridad, ¿vale? Intercambio de clave sería confidencialidad y firma digital sería autenticidad e integridad, como ya hemos dicho varias veces en este curso. Y eso es lo que precisamente hace eh, el Gamal, en el año 1985, basado en este primer principio del algoritmo de intercambio de clave de hellman propone un algoritmo que ahora sí que podemos decir que es un algoritmo de cifra y de firma. Bien, antes de ver el algoritmo en sí, veamos cuál es la figura de El Gamal. Yo tuve la suerte, el honor, el privilegio de traerlo a Madrid, cuando partía clases en la Politécnica de Madrid y teníamos un congreso conocido como DICI, Día Internacional de la Seguridad de la Información. Donde también tuve la suerte de poder traer pues, a Marty Hellman, eh, a Radia Perlman y mucha gente conocida del ámbito de la criptografía. Y como digo, también eh, pude traer a Ta'el Gamal, que vino a dar una conferencia. De hecho, lo podéis encontrar en CryptoRed, entre las conferencias que se han impartido en ese, en ese congreso llamado Dizzy, o bien lo podéis buscar directamente en YouTube. Bien, pues Ta'el Gamal es un peor egipcio que se conoce de forma popular como el padre de SSL, de Secure Socket Layer, porque cuando comenzó ese protocolo de redes, que hoy día sabemos que se ha derivado a TLS, ese protocolo pues, se lo hicieron un grupo de personas de distintas empresas, ¿vale? pues en Netscape, etc., y entre ellas participó de forma muy activa Tile Gamal, con lo cual de buena forma se le conoce popularmente como el padre de SSL actualmente reside en Estados Unidos y, como digo, en el año 1985 propone sendos algoritmos, uno de firma y digital y otro de cifra, que lógicamente llevan su nombre, algoritmos de Elgamal. La seguridad del algoritmo de gamal, como acabamos de decir hace un momento, pues va a residir en el problema del logaritmo discreto. Quien quiera romper la clave privada de alguien que está cifrando o firmando mediante el algoritmo de Elgamal, se va a tener que enfrentar al problema del logaritmo discreto, que sabemos que es de muy difícil solución para eh, números tan grandes como los que usamos hoy en día de miles de bits. Bien, es un algoritmo muy seguro. No tiene esas rarezas, por así decirlo, que podríamos encontrar en el algoritmo RSA y que ya han sido explicadas en clases anteriores, ¿verdad? El tema de las claves privadas parejas, las claves públicas parejas, eh, los números no cifrables, eh, pues eh, que a veces aparecen unos números que yo los denomino piratas, que no son ni claves privadas ni claves privadas parejas, pero que también descifran un criptograma. En fin, todas esas cosas raras que sucedían con el RSA sucedían por qué motivo? Sucedían porque la cifra se hacía en un grupo, P por Q, un grupo que era público. Pero las claves públicas y las claves privadas se calculaban en otro grupo, en otro número, que era FIDN, o, o en otra, de otra manera, como vimos en clases anteriores. Pero ese, ese, ese otro grupo es un grupo secreto, un grupo trampa. Un grupo trampa en el cual se calculan las claves privadas y las públicas y son inversas entre sí. Para lo que haga una, la otra lo deshaga, ¿verdad? Bien, pues aquí en el caso de El Gamal. Habrá solamente nada más que el trabajar en un solo primo. Con lo cual, en un primo lo interesante es que todos los restos del primo, evidentemente, son coprimos con el primo. Si el primo es el 13, entonces, ¿qué va a suceder? El número 11, el número 10, el número 9, el 8, el 7, el 6, todos sus restos tendrán inversos, evidentemente, porque son coprimos con el primo por definición. Algo que no sucedía con RSA, en donde, como digo, las claves públicas y las claves privadas se calculaban en un grupo distinto. Aquí, las claves públicas y las claves privadas se van a calcular dentro del mismo cuerpo, el cuerpo del primo P. Y entonces, esas cosas raras de RSA no se van a, a reproducir en el algoritmo de Taer-Gamal. ¿Qué sucede? ¿Por qué no logra desbancar al algoritmo RSA? Tiene dos inconvenientes, por así decirlo. Como veremos a continuación, primero que nada, en vez de enviar solamente un número, Resultados de la cifra o resultados de la firma se envían dos números. Lógicamente, si estoy trabajando en un módulo de un primo P de 2048 bits, con RSA, ¿vale? Si trabajo P por Q y P por Q son un módulo N de 2048 bits, yo envío un solo número de 2048 bits. Bien como firma, bien como cifra. Pero por el contrario, en el caso del gamal, si trabajo en un primo P de 2048 bits, voy a enviar dos números de 2048 bits pequeño inconveniente por así decirlo eh, una especie de throughput ¿no? que, que tiene pues eh, es me, menor agilidad por así decirlo eh, y el otro problema también es el tiempo eh, como sabéis, eh, el algoritmo RSA nace en febrero del año 1978, un año y pocos pues, meses después de Diffie-Hellman, pero el algoritmo del Gamal nace en 1985. Está claro, ¿vale? Eh, es decir, pues nace pues, eh, una, un, eh, siete años después, u ocho años después que el algoritmo RSA y, y nueve años después que Diffie-Hellman. Con lo cual, pues sale, por así decirlo, demasiado tarde cuando eh, el algoritmo RSA ya había comenzado a ganar algo de mercado. ¿Mm? Sabemos que los tiempos de RCA iniciales fueron muy complicados. Nadie confiaba en ese algoritmo. Nadie confiaba que en el futuro habría un Internet. ¿no? Era, era vender futuro, ¿no? En el año 1976 y 78, eh, pero después de pasar unos cuantos años difíciles de RCA, comenzó ya a tomarse en cuenta como un algoritmo válido y, como sabéis, sigue siendo un estándar, al menos en certificados digitales X509. Bien, ¿Por qué entonces estudiamos el gamal si prácticamente decimos que, que no ha podido desbancar a RSA? Eh, básicamente porque en el caso de la firma digital, que lo veremos en la próxima clase, dentro de un par de semanas, veremos la última clase y corresponde a la clase número 77 de la firma digital del gamal y de SA, eh, lo que sucede es que una pequeña variante, un poco, un poco más complicada si queréis, pero ya lo veremos en su momento, una variante de su firma digital que trabaja con dos primos, un primo P y un primo Q, pues entonces en este caso, ¿vale? Se va a conocer como DSA, Digital Signature Algorithm, y ese algoritmo se establece como estándar de firma digital por el NIS, por el National Institute of Standard and Technology en el año 1994. Y hoy en día, si veis cualquier pues, protocolo de Internet, de SSL, TLS, vemos el candado que se cierra cuando entramos a un servicio seguro, vais a ver que muchas veces la firma digital. Que se acepta por las, por las partes que están trabajando como cliente servidor en un sistema de internet seguro con TLS. Vais a ver que una de las firmas que se usa es la firma llamada DSA ECC, es decir, Digital Signature Algorithm, una variante del gamal con curvas elípticas. ¿Vale? Está claro. Entonces, por ese motivo es interesante estudiar primero que nada la cifra del gamal, para saber más o menos cómo aplicamos el problema logaritmo discreto en un concepto de, de cifra. Y luego, pues dentro de un par de clases, veremos la firma digital del gamal que deriva como DSA. Y eso sí que es un estándar a nivel mundial. Bien, comencemos entonces a generar las claves de El Gamal. Entonces, como veis aquí, cada usuario va a elegir un primo P, estoy marcando con el puntero, muy grande, hoy en día 2.048 bits. Eh, un valor evidentemente que va a ser público, ya sabemos que hoy día encontrar un primo de 2048 bits o incluso de 4000 y tantos bits o 5000 bits es relativamente sencillo y es bastante fácil, hay que hacer lógicamente unos, unos eh, algoritmos de test de primalidad pero tardan pues eh, un segundo, dos segundos, muy pocos segundos. Otra cosa es buscar un primo, por ejemplo, de 50.000 bits. Pero un primo de 2, 3, 4, 5.000 bits es bastante rápido poder encontrarlo. Una vez que yo tengo ese primo encontrado, que se puede hacer muy sencillo y vosotros que ya habéis trabajado con el SOA, por ejemplo, GNRSA, habéis visto que encontrar los primos es muy, muy rápido. Vamos a buscar una raíz primitiva dentro del primo. Un concepto que ya lo vimos en una clase anterior. Una raíz primitiva es un número, un resto, dentro de ese primo, de forma tal de que ese resto elevado a todos los restos, ¿vale? Me forman eh, el conjunto completo ¿vale? de restos, o me dan el conjunto completo de restos. Me explico si el primo es el número 13 y yo digo, por ejemplo, que el número 5 es una raíz primitiva de 13, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, hasta 5 elevado a 12 módulo 13 me da números distintos me genera todo el cuerpo bien eh, se recomienda que sea una raíz primitiva pero no es obligatorio también lo vimos en la casa anterior pero podemos recordar si yo uso una raíz primitiva como valor alfa dentro de un primo p quiere decir entonces que ahora cuando generemos la clave pública y la clave privada para cada clave privada cada clave pública habrá una única clave privada o lo mismo para cada clave privada habrá una única clave pública de acuerdo por el contrario, si yo uso un valor alfa que no es una raíz primitiva, ya no se va a cumplir eso. Para una clave pública de tal servidor web, pues puede haber una clave privada, dos claves privadas, tres, cuatro, habrá más de una clave privada ¿vale? que haga las mismas funciones. Ya sabéis que las claves privadas y públicas son inversas entre sí. Lo que una hace, la otra deshace. Si yo cifro con la clave pública de destino, el destino descifra con su clave privada. Si yo firmo con la clave privada mía de emisión, ¿vale? En destino se comprueba la firma con mi clave pública. Las operaciones se deshacen entre sí y porque son inversas, ¿verdad? Bien, pues entonces es recomendable que sea una red primitiva porque entonces podemos asegurar que para cada clave pública existirá una única clave privada, ¿vale? Por el contrario, si no uso un valor alfa que sea red primitiva, pueden haber varias claves privadas que den como resultado la misma clave pública. Esto, ¿por qué digo que no es obligatorio? Porque, por ejemplo, software tan importante como OpenSSL, si buscáis vosotros en OpenSSL y buscáis el gamal, vais a ver que en el gamal OpenSSL usa solamente dos valores de alfa: alfa igual a 2 o alfa igual a 5. Pero puede ser que el primo que yo me elija de 2048 bits o 1024 bits o cualquier número, un número de 1500 bits que sea primo, que voy a usar como primo vale, para el valor del gamal, pues el número 2 y el número 5 no sean raíces primitivas. Bien. ¿Qué va a suceder entonces? Lo veremos más adelante en, en esta misma clase. Si no son raíces primitivas, pues entonces va a suceder que pues va a haber distintos valores de clave privada, distintos números que me dan lugar a la misma clave pública. Eso es peligroso, evidentemente que sí, en un entorno muy pequeño, de números pequeños. De número de 4, 5, 6, 7, 8, 10 dígitos. En número, ¿vale? En valores de primo P de 2048 bits de 600 dígitos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eh, pues, ¿qué sucede? Sucede que entonces no es, eh, es totalmente imposible ¿vale? encontrar todos esos valores de posibles claves privadas que serían inversas a una clave pública. Está claro. Con lo cual, pues, el sistema no, no es lo mejor que puede ser, pero no es ningún tipo de preocupación que nosotros con OpenSSL usemos como alfa igual a 2 dentro de un primo cualquiera de 2048 bits sin saber si ese valor de número 2 es o no es una raíz primitiva. ¿Está claro? Eso ya lo comentamos en la casa anterior, pero lo traigo a colación por si la gente se ha olvidado. Bien, cada usuario va a elegir un valor aleatorio dentro del primo P. Que sabéis que es público, que le llamaremos lambda. Luego, de forma particular, Alicia va a elegir la A minúscula, Bernardo, la B minúscula, Cristina, la C minúscula, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces la clave privada va a ser ese valor que llamaremos de forma genérica lambda, pero que en el fondo va a ser, como digo, la A minúscula para Alicia, la B minúscula para Bernardo, etcétera, etcétera. Cada usuario va a calcular su clave pública, a partir de su valor privado, de la siguiente forma. K pública, como veis aquí, es igual a alfa, que todo el mundo conoce, elevado a lambda, el valor particular de Alicia, de Bernardo, de Marcelo, etcétera, módulo P. Y entonces ese valor lo hace público. Lógicamente, la gente que conozca la clave pública, que conozca alfa y que conozca el módulo P, no va a ser capaz de conocer el valor de lambda. Porque se mete al problema el logaritmo discreto. ¿De acuerdo? y además lambda no es un valor extremadamente pequeño lambda no es 4 18 40 518 no lambda lo normal es que sea un número de unos 256 bits como comenté anteriormente resultado vale de una operación del tipo hash sha256 sobre una frase que yo conozca que sea privada mía es decir, no una frase fácil como en un lugar de la Mancha, a la Madrid o algo así, ¿no? Sino que una frase relativamente personal mía, ¿vale? Mi gato se llamaba Perico, qué sé yo, y saltaba como nadie. Por ejemplo, esa frase que me la acabo de inventar yo ahora y que a nadie se le puede ocurrir, por lo tonta que es, pues tendrá una función hash. Esa función hash serán 256 bits y esos 256 bits serán mi valor lambda mío privado. Bien. Entonces, la clave pública que acaba de calcular por pues, este usuario, más el primo P, más el valor del alfa, serán datos públicos que todo el mundo conoce. Por el contrario, evidentemente su valor lambda será un valor privado. ¿Dónde está la seguridad del sistema? Como acabamos de decir, si alguien quiere romper la clave privada de este usuario, se va a enfrentar al problema del logaritmo discreto. ¿Está claro? Porque el P será un número de 2048 bits y el lambda, ¿vale? No será un valor muy pequeño como para que el ataque por fuerza bruta valga, ¿no? Porque si yo conozco que la clave pública es, por ejemplo, 59.484 Si yo conozco que, que, el, que el primo P es un número primo también, pues eso Si fuera primo, no lo sé, 78.989, por ejemplo Y el alfa, por ejemplo, fuera igual a 2 Yo tenía que probar pues, a 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 Haciendo este lambda, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si fuera un número pequeño, lo podría encontrar, ¿no? Pero si es un número, como hemos dicho, de 256 bits. Debo hacer 2 elevado a 256, o si queréis, 2 elevado a 255 intentos como media. Y eso sabéis que hoy en día es completamente imposible poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se hace entonces la operación de cifrado con el Gamal? Partiendo ¿vale? con el concepto de Diffie y Herman. Alicia, supongamos que va a querer enviar un número secreto que llamaremos N mayúscula, lo ¿veis aquí? A Bernardo. N puede ser un número cualquiera, 37.984, el que sea. Luego lo veremos más adelante. Bien, con un pequeño ejemplo, lógicamente. Bernardo ha elegido un primo P sub B, que todo el mundo conoce. Ha elegido una respectiva alfa sub B, que todo el mundo conoce. Y luego tiene un valor secreto B, que solamente él conoce. De forma tal que él ha calculado, ¿de acuerdo?, que con su clave privada B, ¿vale? calcula una clave pública, clave pública de usuario Bernardo, B es alfa de Bernardo elevado al número secreto B minúscula módulo P de Bernardo. Todo el mundo conoce todo excepto la B minúscula que está acá arriba como comentamos hace un momento. ¿Cuáles son los datos públicos de Bernardo? Evidentemente su primo, el primo de Bernardo, la red media de Bernardo y la clave pública de Bernardo. Todos son números que todo el mundo conoce. Y lógicamente su valor privado es lógicamente la B minúscula. Bien. Alicia, ¿qué conoces de Bernardo? Conoce los valores públicos, evidentemente. Con lo cual, Alicia quiere enviar un número cualquiera. Por ejemplo, el número, eh, pues el número N. ¿sí? Quiere enviar que sea pues, el 1234. Un número cualquiera N lo quiere enviar. Para ello, lo que va a hacer es que va a calcular dos números. N1 y N2. ¿Por qué envía dos números? Porque a través de un número, ¿vale? Bernardo va a poder hacer una operación inversa, entre comillas, a la que hizo Alicia. Me explico. Alicia va a elegir un número aleatorio cualquiera llamado nu, esa, esa especie de v así pues un poquito entorcida, se llama nu, la no letra griega, que será un número de sesión, puede ser cualquiera, par, impar, etcétera Puede ser el 14, el 189, 91, 37, 416, en fin, el valor que yo quiera, ¿vale? Recordar, estamos trabajando dentro de un primo, con lo cual aquí no hay limitaciones porque todos los restos dentro de un primo serán coprimos con el primo y tendrán inversos. La ecuación típica, necesaria, como sabéis, en criptografía. Bien, se da cualquier valor, eh, pues esta V un poquito extraña que se llama nu, de sesión, y calcula alfa sub b, que lo conoce, el número público de Leonardo, elevado a ese valor nu, que se acaba de dar ella, módulo p sub b. Es un valor n1. A continuación, hace lo siguiente. Quiere cifrar el valor n, este número n que está acá arriba, que estoy aquí marcando, este n de aquí, ¿m? el 1234, por ejemplo. Y ese valor n que está aquí, lo va a disfrazar, a cifrar, de la siguiente forma. Lo multiplica por la clave pública de Bernardo. Lo puede hacer, porque conoce la clave pública de Bernardo. Y ese, esa multiplicación del número secreto que va a enviar, multiplicado por la clave pública de Bernardo, lo va a elevar al el valor nu, a esta v extraña. ¿Está claro? Que solamente conoce Alicia. Bernardo no la conoce. Y lo reduce en módulo P sub B. Evidentemente, esto es un número, el n. La clave pública es un número. El, la, el nu, que está aquí en el exponente, es un número. Y P sub B es un número. Con lo cual, esto aquí, n2, es un número. ¿Está claro? Bien. Fijaros inter algo interesante. La clave pública de Bernardo, que está aquí entre paréntesis, la pongo aquí entre paréntesis. ¿Vale? Lo que está entre paréntesis, K pública de Bernardo, es alfa sub B elevado a b módulo P sub B. ¿Está claro? Bien. Hasta ahí todo correcto. ¿Qué sucede? Le va a enviar entonces ese par de números, esa dupla a Bernardo, N1 y N2 evidentemente dos números que están dentro de ese cuerpo de, eh, de PB, de 2048 bits, por ejemplo. Pero si os fijáis, de acuerdo, el primero N1 es alfa sub B elevado a V, que se, no, perdón, parece una V, ¿no? pero se llama NU eh, módulo B sub B, de valor N1 y N2, aquí yo lo he puesto para que lo veáis un poquito mejor, con de color azul. N2 es N ¿De acuerdo? Multiplicado por la clave pública el, el, eh, elevado a nu, módulo p Y la clave pública es esta de aquí, elevado a nu es esto de aquí y módulo por sub B. Todo esto que está en color azul es lo que de alguna forma va a tener que quitar Bernardo. Porque si Bernardo al número n2 que recibe, este segundo número, aquí hay un n y tiene todo esto que está en color azul, ¿qué sucede si yo le quito el color azul? Evidentemente me quedo con n. Es decir, entre comillas, lo que tenía que hacer Bernardo es encontrar un número que fuera alfa sub b elevado a Bv módulo P sub B. Y entre comillas dividirlo. Sabemos que no se puede dividir, ¿no? Pero estamos trabajando en aritmética modular. Podemos multiplicar por el inverso. Pero si Bernardo es capaz de encontrar este mismo número, evidentemente, por el concepto inverso, ha podido encontrar el valor de n a partir de n2. N2 es n multiplicado por todo esto de aquí, que es otro que está en color azul. Bien, ¿cómo encuentra esto que está en color azul, Bernardo? Pues muy sencillo. ¿Vale? Bernardo conoce la clave privada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si Bernardo conoce la clave privada, ¿qué es lo que va a poder hacer Bernardo? Del primer valor que le ha enviado Alicia, que es el 1, alfa el alfa sub b elevado a nu, ¿vale? Él lo puede elevar a B. Solamente Bernardo puede hacer esta operación alfa sub b elevado a nu, esta que está aquí, y él, lo, el, y él elevarlo a la b que estoy marcando ahora yo con el ratón, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Pues alfa sub b elevado a nu b es igual que alfa sub b elevado a b nu, exactamente igual, ¿de acuerdo? Y es lo que está aquí. Con lo cual, pues, este valor que él va a encontrar, ¿vale? Le llamaremos más adelante, veremos que le llamaremos n3 y entonces va a tener que encontrar el inverso. Al encontrar el inverso, evidentemente esto lo deshace y se queda con el valor de n. Os fijáis el truco muy simpático ¿vale? y además muy elegante que se hace para poder enmascarar un número secreto ¿vale? mediante parte de la clave eh, eh, pública eh, del, eh, del destinatario eh, y eh, meterle también un número de sesión. De forma tal de que el usuario con su clave privada, que solamente el usuario lo tiene, nada más que el usuario de destinatario, pueda recuperar, ¿vale?, eh, entre comillas, lo mismo que se hizo en edición. Fijaros que Bernardo no recupera el, el valor de la, la clave de, de sesión, ¿vale?, llamada, pues, eh, nu. Esa no la va a recuperar, pero sí va a recuperar la misma operación que hizo, pues, Alicia. Veamos entonces cómo se hacen esas operaciones para que eh, podamos luego pues, eh, hacer eh, un, un ejercicio, operación de cifrado y descifrado. ¿Cómo hace entonces el descifrado Bernardo? Para terminar esta primera parte de teoría y luego ya hacer ejercicios. ¿Cuáles son los datos públicos de Bernardo? Los elementos suprimos, su valor alfa y la clave pública que sabemos que es a alfa sub b elevado a b minúscula en un secreto módulo p sub. B. ¿Cuál es el valor secreto de Bernardo que solamente Bernardo conoce? Lógicamente su valor privado, el valor que antes llamábamos x o lambda y aquí le llamamos b minúscula de Bernardo, ¿verdad? Bien, Bernardo ¿qué recibe? Recibe n1, que era alfa sub b elevado a nu módulo p sub b, ¿vale? Y también recibe n2, que era la multiplicación del número secreto n que quiere enviar Alicia, multiplicado por la clave pública de Bernardo, alfa sub b elevado a b, ¿vale? Y eso eh, elevado a nu módulo p sub b, Bien, lo que va a hacer Bernardo va a ser lo siguiente, lo que va a hacer aquí en la siguiente línea. Calcula n sub 1, ¿vale? El primer valor que recibe, que es alfa sub b elevado a nu, ¿vale? Pero eso lo eleva a b, el valor privado que tiene Bernardo. Solamente él lo puede hacer. Con lo cual tiene, pues el n 1 es alfa sub b elevado a nu, ese está aquí, y lo eleva a b, que es lo que tiene, evidentemente, alfa sub b elevado a vb, ¿vale? A eso le llamará n 3. Bien n3 entonces es alfa sub b elevado a nu y elevado a b, módulo p sub b, ¿vale? Pero eso es exactamente igual que alfa sub b elevado a p elevado a v. Es decir, da igual que alfa elevado a nu b es igual que alfa elevado a b nu, exactamente igual, ¿verdad? Bien, pues, y esto era parte del segundo número. Si os fijáis, el segundo número 2 era n el alfa elevado a n multiplicado por alfa sub b elevado a bv, ¿vale? él tiene aquí calculado vb, es lo mismo, bv y vb es lo mismo. Con lo cual, este número aquí, que le llamaremos n3, ¿de acuerdo? Él, vale, lo puede calcular perfectamente y solamente lo puede hacer de Bernardo, porque solamente Bernardo tiene este valor de b minúscula que está aquí en el exponente. ¿Y qué debe hacer ahora? Sencillamente encontrar, vale, despejar el valor de, eh, de n dentro del de, eh, valor de n2. Fijaros que n2, eh, que está aquí, el segundo que el segundo que recibe, n2 es igual a n, el número secreto, multiplicado por alfa sub p elevado a b, la clave pública de Bernardo, y elevado a nu, ¿de acuerdo? Módulo por sub b. ¿Vale? Con lo cual, esto de aquí, que esto que, que estoy marcando con ratón, ¿qué es lo que es? n3, evidentemente. Con lo cual digo que n2 es igual a n multiplicado por n3, donde n es el secreto. ¿Qué debo hacer? Entre comillas, ¿no? Debería dividir por n sub 3. Pues como no se puede hacer, ¿vale? Yo multiplico por el inverso de n sub 3. Y la pregunta es, ¿existe el inverso de n sub 3? Claro que sí, porque estamos trabajando en un módulo P sub B. Y como el módulo es primo, cualquier elemento, cualquier resto dentro de ese primo, siempre tendrá un inverso. ¿Está claro? Y está entonces asegurada el descifrado. Entonces, como veis, Bernardo va a recuperar el número n haciendo lo siguiente. n es igual a n2. Multiplicado por el inverso de N3. Es decir, en vez de dividir por N3, evidentemente hace inverso de N3, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, ya si ahora yo pongo lo que vale N3, N3 valía alfa sub b elevado a V, lo que hizo Alicia, elevado a B, lo que acaba de hacer Bernardo en recepción, módulo P sub P. Hace todas las operaciones y como lógico, lo que obtiene es que recupera el valor, ¿de acuerdo? El valor de n. ¿Por qué? Porque está claro que el número n3 y cualquier otro número dentro del primo va a tener inverso, porque estamos trabajando con un primo donde todos sus restos son coprimos con el primo y entonces el inverso multiplicativo siempre existe. Ves que es muy sencillo, la operación es bastante sencilla, es muy elegante y lo que haremos a continuación será pues, un pequeño ejercicio para ver cómo pasamos esto a números, para que veáis que es bastante sencillo. Trabajaremos con números pequeños, no números de miles de bits, eso lo podremos hacer luego en prácticas con el software clip, pero aquí a nivel de lo que sería por ejemplo un examen, haremos con números pequeños de 3, 4, 5 dígitos nada más. Y vamos también a ver más adelante qué sucedería eh, si pues eh, no usamos una raíz primitiva. Vamos a ver que la cifra se va a poder realizar, eh, la recuperación del secreto se va a poder también realizar en el descifrado, eh, pero eh, el problema es que él va a existir más de una clave privada, ¿vale? Que sea la inversa de la clave pública que todo el mundo conoce. Dejemos entonces esta primera parte de la teoría hasta aquí, para luego hacer un pequeño ejercicio y ver qué sucedería eh, si pues, eh, el valor de alfa no fuese una raíz primitiva. Ejercicio descifrado y descifrado de El -Gamal. Más adelante, los valores de este ejercicio los vamos a comprobar con el software SubClip. Bernardo tiene como valores públicos los siguientes. El primo P sub B 2017. Dentro de ese primo, un generador o raíz primitiva alfa sub B igual a 5 y como clave pública tiene el número 1375. Evidentemente desconocemos de momento cuál es la clave privada de Bernardo, que da como origen a esta clave pública 1375. Esos valores, lógicamente, los conoce Alicia, que le desea enviar un número secreto, es decir, con confidencialidad, el número 1234, 1, 2, 3, 4, usando, lógicamente, una cifra para que entonces la operación tenga confidencialidad. ¿Qué es lo que va a hacer Alicia? Alicia tiene que elegir un número de sesión, un valor de sesión que le hemos llamado nu, esa especie de v, eh, y que aquí ha elegido el número 1810, un número cualquiera aleatorio. Y va a tener que calcular la dupla n1 y n2. Calcula N1 de la siguiente forma. N1 es alfa sub B, el valor de la raíz primitiva, que es el número 5, elevado a nu, la clave de sesión que se acaba de dar, que es 1810, y luego tiene que reducirlo al módulo P sub B, que es igual a 2017. Eso sale igual a 1754. Y a continuación calcula n sub 2, que es igual al número secreto n, que quiere enviar, que es el 1, 2, 3, 4, multiplicado por la clave pública de Bernardo, que es alfa sub b elevado a b, que es el 1.375, que lo vemos acá arriba, y todo esto lo tiene que elevar a su valor nu, el valor de sesión que ya ha elegido ella, que es el número 1.810. Hacemos estas operaciones que con calculadoras como Sanskrit son tremendamente sencillas, las reducimos al módulo 2017 y me sale el 1033. Es decir, Alicia le envía al Bernardo este par de números, n1 igual 1754 y n2 igual a 1033. Eso es lo que recibe Bernardo y Bernardo va a tener que recuperar a partir de esos números y evidentemente con su clave privada que ahora conoceremos, va a tener que recuperar el número secreto n 1234 Bien, sabemos ahora que Bernardo tiene como clave privada el número B igual a 491, es decir, alfa 5 elevado a 491 módulo 2017 es igual a 1375 que era el número de su clave pública. Muy bien, como tiene esto, entonces Bernardo hace los siguientes cálculos. Primero que nada, el valor de n1 que ha recibido, que es el 1754, lo tiene que elevar a su clave privada. Con lo cual, su clave privada son 491. En 1754 lo eleva a la clave privada 491. Lo reduce el módulo y le sale 179. Ese es el número que íbamos a llamar N3. A continuación sabe que N el valor ¿vale? que tiene que recuperar del secreto que había enviado Alicia es igual a N2, el segundo número que ha recibido, pero multiplicado por el inverso de N3 dentro de ese primo P sub B y todo eso reducido módulo P sub B lo que vimos en la ecuación anterior, con lo cual aquí reemplazamos valores. N2 es el segundo número que recibe, que es igual a 1033. Y luego tengo que calcular el inverso de 179, este que está aquí, dentro de 2017, dentro del primo, y todo eso reducirlo a módulo 2017. Hago operaciones, que como digo, luego lo haremos dentro de un momento con el software Suncrypt, ¿vale? Entonces el inverso de 179 en el cuerpo 2017 es igual a 462. Hago esta multiplicación, build33 multiplicado por 462, módulo 2017, y como veis aparece el 1, 2, 3, 4, que justamente era el secreto que le había enviado ¿vale? Alicia. Como veis, es bastante sencillo y luego lo comprobaremos con el software Suncrypt. ¿Qué sucedería si no se usa un generador alfa? Fijaros que en este caso, pues eh, Bernardo ha utilizado como generador el número 5. Eh, de hecho, luego con el suavecrit lo vamos a comprobar que para el primo 2017 hay 576 raíces primitivas aproximado un 30, un 30%, ya sabéis que existe entre un 30 y casi un 50% de números que son raíces primitivas, pero que no se conocen a priori, hay que hacer un cálculo reiterativo hasta que se encuentran, esto lo hace el SOWAS y si os fijáis, para este primo P 2017 son raíces el 5, el 15, el 20, el 30, 37, 43, 51, 53, en fin, un conjunto de números, pero el 2 no. ¿Qué sucedería si se usa alfa un valor 2. Lógicamente no es una raíz primitiva. Sencillamente os lo dejo como ejercicio. Vosotros tomar el mismo ejercicio del anterior y en vez de usar como raíz primitiva o como raíz alfa utilizar el número 5, utilizáis el número 2. Evidentemente los números van a cambiar. Del n1, el n2, el n3 van a cambiar todos. Pero vais a ver que efectivamente se recupera el mismo secreto. Si hacéis con el mismo número n igual a 1234, vais a recuperar el mismo número n 1234. La única diferencia es que ahora entonces para cada clave pública, la clave pública que tenga pues, eh, eh, Bernardo, que va a ser distinta evidentemente porque hemos elegido ahora un alfa igual a 2 y no un alfa igual a 5, para clave pública que tenga Bernardo, habrá... Una, un conjunto de claves privadas diferentes que hacen la misma operación. Eh, eso solamente significa una menor seguridad, nada, nada más que una menor seguridad. Si alguien desea, pues puede comenzar a calcularlo, ¿vale? Eh, ver pues, eh, para el número 2, ¿vale? Cuántas veces hacer pues, un ataque por fuerza bruta, no son tantos números, con lo cual se puede hacer un pequeño programita que lo haga, ¿vale? Y suponiendo que la raíz primitiva... Que no es la primitiva, es el número 2. Hacer 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, etcétera. Todo módulo 2017 y ver cuántas veces se repite el valor de la clave pública. Si alguien, por ejemplo, lo hace, pues lo puede perfectamente comentar en, 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 en los comentarios que se entregan aquí al final del archivo en YouTube. De acuerdo. Bien, pues esto entonces es, como veis, una operación típica de cifrado y descifrado eh, con el algoritmo del Gamal. Lo veremos a continuación. Antes de comenzar a ver cómo se puede usar el algoritmo del Gamal para cifrar textos, un mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? También se puede cifrar a nivel de laboratorio. ¿eh? Ya sabemos que en la cifra asimétrica siempre se cifran números. Para cifrar texto o TXT se hace eh, solamente como prácticas eh, para jugar en un laboratorio. En la práctica solamente se cifran números con el GAMAL, y con RSA, y con curvas elípticas, etcétera, se cifran números, que son o bien. Un intercambio de clave, una clave, un valor, o bien una firma digital, el hash de la firma digital, con lo cual siempre son números. Pero también se puede hacer un cifrado de texto formando bloques, exactamente igual como hacíamos con RSA. Bien, pues entonces a continuación lo que haremos será comprobar este ejercicio, comprobar las raíces primitivas de este primo 2017 con el software SAMCRIP. Comprobación con el software SAMCRIP del ejercicio de cifrado y descifrado del GAMAL. Vemos aquí a la derecha la diapositiva donde tenemos el ejercicio que acabamos de ver y a la izquierda la pantalla principal del software Sunscript. Evidentemente, como sabéis, en software Sancry, las unidades siempre comienzan por defecto en decimal, aunque podemos trabajar en binario y también en hexadecimal. Bien, pues la primera operación que vamos a comprobar es si la clave pública de Bernardo, este número que está aquí a la derecha, de la diapositiva arriba de todo 1375, se corresponde con la clave privada 491. Entonces, eso como es una operación de elevada potencia, aquí busco en x elevado a y, que está aquí como es en la segunda línea, x elevado a y, pincho aquí, y tengo una operación de potencia. Lógicamente, la operación de potencia habrá que hacerlo de forma modular, con lo cual donde pone aquí módulo, voy a tener que indicarle módulo que quiero aquí introducirle un valor del módulo. ¿Cuál es el valor de alfa? ¿Vale? Eh, alfa es igual a 5. ¿Cuál es el valor de la clave privada de Bernardo? El 491, que lo veis aquí a, vale, lo veis aquí a la derecha. Y el módulo era el número 2017. Con lo cual, si 5, que es alfa, lo llevo a 491, que es la clave privada B de Bernardo, y lo reduzco al módulo, me sale este número, que como veis es el número 1375, que justamente es la clave pública de Bernardo. Con lo cual, comprobada que la clave pública de Bernardo se ha hecho a partir de una clave privada que es el número 491. ¿De acuerdo? Vamos entonces a hacer las operaciones que tiene que hacer Alicia. Vamos a borrar el historial, ¿vale? Y borrar también el historial. Fijaros, una cosa que podemos también eh, aquí aprovechar es ver si efectivamente el valor de alfa sub b igual a 5 es o no es una raíz primitiva del primo p sub b. ¿Qué podemos hacer con eso? Sencillamente damos aquí al valor de alfa. La segunda línea, como veis, a veces aquí un valor de alfa, y digo: búscame las raíces del de número primo 2017. Si una vez que pongo esto, le doy aquí al signo igual, va a comenzar a aparecer todas las raíces, ¿vale? Desde el número 2, 3, 4, 5, 6, todas las posibles, en forma ascendente, y como veis, aquí yo estoy avanzando. En cualquier momento puedo detenerla. ¿Vale? Y como veis aquí me sale con el número 5, el 10, el 15, el 19, 20, 26 y un conjunto de raíces. Si esto yo lo dejo que siga trabajando, en cualquier momento evidentemente puedo detenerlo y puedo continuar, pero siempre, siempre la raíz más pequeña es el 5, luego el 10, luego el 15, 19, ¿verdad? Vamos a dejar que termine hasta, hasta el último todo para que comprobéis que efectivamente normalmente... Para todos los primos, eh, las raíces primitivas están entre un 30 y un 50%. Para primos llamados seguros, ¿vale? O primos fuertes, eh, pues eh, en ese caso, pues, eh, las raíces primitivas tienden a ser un 50%. La mitad de los números o la mitad de los restos trabajan como raíces primitivas. Pero en otros primos normales, como sería este caso el 2017, que no es un primo seguro, pues eh, no llega a estar tan cerca del 50%, sino que estará en un más o menos un 30 y tantos por ciento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver casi casi esas 600 eh, o y tantas raíces, y aquí como veis están todas las raíces. La raíz más grande posible es el número 2012 luego el 2007, el 2002, etcétera, y la más pequeña de todas, como veis, es el número 5. Aquí a la derecha tenéis el historial de todas las raíces posibles, ¿vale? Hasta la última toda y como veis me ha dado 576 raíces primitivas, ¿vale? Como veis, más o menos, pues eso, es el cerca, cerca de un 30% de números que son raíces primitivas dentro de un primo. Yo voy a elegir entonces el número 5, como está aquí marcado, como veis, como raíz primitiva, que es el que efectivamente elige Bernardo. Pero el número 2 no aparecía. Ok, comprobado esto, vayamos entonces a hacer las operaciones que hace Alicia. Alicia tiene que hacer una operación para calcular n1 y n2. Son operaciones de exponenciación modular, ¿verdad? Con lo cual entonces voy aquí a borrar lo de raíces primitivas, borro aquí también el historial y me voy otra vez a x elevado ahí, donde antes comprobamos la clave pública y privada de Bernardo, potencia y digo que es potencia modular, aquí dentro un módulo. Bien, primer número ¿vale? que debe calcular Alicia, n1, es alfa sub b, la clave eh, eh, pública de un que corresponde a la raíz primitiva, que es el 5, ¿vale? elevado a un exponente, y ese exponente, si veis en la diapositiva a la derecha, es el valor llamado nu, que yo a veces digo nu y a veces digo v, porque se parece mucho a la letra v, ¿verdad? Y ese número que se dio de sesión a Alicia era el 1810, ahí está. Y le pongo entonces dentro del módulo y el módulo era el 2017. Le digo signo igual y como veis me aparece que el resultado es 1754 que efectivamente es el primer número que veis ahí en la diapositiva a la derecha. N1 es igual a 1754. Ok. Vayamos a hacer en la segunda operación, borro el historial, borro las operaciones y sigo sí con potencia modular. Vale. A continuación tengo que calcular n2. Pero si fijáis, n2 es n multiplicado por alfa sub b elevado a b elevado a nu módulo p sub b. Es decir, es igual a el número secreto 1234 elevado a la clave pública alfa sub elevado de la clave pública 1375 y eso elevado al número de sesión que tenía Alicia que era 1810 y todo reducido al módulo como son varias operaciones voy a hacer la primera operación voy a hacer esta aquí 1375 elevado a 1810 reducido módulo 2017 y cuando tenga ese número lo voy a multiplicar por 1234, el número secreto, y lo reduzco al módulo para que comprobar si efectivamente me da el 1033, ¿de acuerdo? Bien, primera operación entonces sería el 1375, este que está aquí, lo llevo al número de sesión que tiene que hacer Alicia, el 1810, 1810, y lo reduzco al módulo que era el 2017. Si fijáis aquí entonces me sale el primer número 179. Fijaros, ¿vale? Que justamente ese número 179 aparece más abajo, que es justamente lo que recupera Bernardo más adelante. Vais a ver que el número 179 aparece. Bien, ese número 179 debo multiplicarlo por el número que quiero enviar secreto, el 1234. Es una multiplicación, ¿verdad? Con lo cual aquí voy a copiar el 179 en el portapapeles, Borro aquí. Borro historial y me voy ahora a multiplicación. Fijaros aquí, multiplicación. Y será una multiplicación del tipo modular. Entonces, el primer operando será el 179 que acabo de calcular. Y el segundo operando será el 1234. Y eso debo reducirlo al módulo 2017. ¿De acuerdo? Te doy así en igual y como me sale 1033. Es decir, correctos los dos números N1 y N2 que ha enviado Alicia a Bernardo. Bernardo recibe entonces esos dos números, el 1754 y el 1033. ¿Qué va a hacer Bernardo? Como tiene la clave privada 491, lo que va a hacer es que el número N1, ¿de acuerdo? Lo va a elevar a la clave privada B, ¿vale? El 1754, que es N1, lo eleva a 491, lo reduce al módulo y fijaros que sale otra vez el 169 que antes había calculado Alicia. Lo podemos comprobar, ¿vale? Sencillamente borro aquí historial, borro esto y, ojo, tengo que irme otra vez a exponenciación. Por aquí aparece multiplicación. Le doy x elevado ahí, ahí tenemos potencia y potencia modular. Bien, Bernardo, ¿qué operación de potencia modular tiene que hacer? Como ves, son las tres líneas de abajo, ¿vale? Te debe hacer 1754, muy bien, elevado a su número privado, que es igual a 491. Y reducido al módulo que es el 2017. Lógicamente, fijaros que lo que obtiene es el número que teníamos antes, ¿no? Intermedio, el 179. Ese es el número n3. Ese número de 3, ¿vale? Lo va a utilizar para qué? Para encontrar el inverso. Fijaros que debe encontrar el inverso. La penúltima línea dice n es igual a n2 multiplicado por el inverso de n3. Si os fijáis en las diapositivas, me dice que el inverso de 179 en 2017 es igual a 462. Vamos a comprobarlo. Con lo cual me quito esto de aquí, me quito borro historial y voy a calcular inversos. Como veis aquí, en la línea del medio, al lado de x elevado a y aparece inverso. Inverso, me dice, calculame el inverso de 179 en el módulo en el primo 2017. Está claro, y supuestamente me tendría que dar como la última línea de abajo el 462. Vamos a ver si es verdad. Y como me sale el 462, ok. Vale, pues entonces ese número lo tenéis que multiplicar por n2, vale, porque el inverso de n3 en módulo p es el 462. Voy a hacer entonces una multiplicación modular del 462 que acabo de comprobar por el 1.033, que fue el segundo número que envió Alicia a Bernardo. Borro el historial para que no nos moleste, borro aquí, y ahora tengo que hacer una multiplicación. Multiplicación, como veis allá arriba pone multiplicación, y otra vez modular. ¿Qué tengo que multiplicar? Pues para seguir el orden, 1.033, 1033 multiplicado por el inverso, que era igual a 462, y todo eso reducido al módulo 2.017. ¿De acuerdo? Si entonces le hacemos eso igual, como es, aparece el número 1, 2, 3, 4, que efectivamente era el número secreto que le había enviado Alicia a Bernardo. Cifra de bloques de texto con el gamal. Al igual que sucedía con RSA, lo normal en el gamal y, por ejemplo, curvas elípticas, es cifrar números. O bien el número de una clave de sesión que queremos intercambiar de un algoritmo simétrico, o bien el número o el valor de una función hash con la cual estoy firmando, por ejemplo, un documento. Si queremos ahora cifrar texto, que se hace solamente en prácticas de laboratorio, habrá que formar bloques, por ejemplo, de texto nazi de un tamaño que sea menor que el módulo de cifra. Porque sabéis que siempre, si hacemos una cifra del tipo modular, lo que se cifran son restos. No se pueden cifrar números mayores que el módulo, porque entonces estoy cifrando sencillamente un elemento equivalente. Ya lo hemos visto en la clase de matemáticas. Otra cosa es que queramos codificar de una forma o de otra el texto. Podríamos inventarnos un código, como sucedía con la criptografía clásica: la A es el 0, la B es el 1, la C es el 2, mayúsculas, minúsculas, o lo más cómodo, lógicamente, es tomar los valores que ya existen del código ASCII, que tienen, pues, lógicamente, un valor decimal y un valor también, como sabéis, en hexadecimal. ¿De acuerdo? Pero siempre lo importante es que. Los bloques que hagamos tienen que ser bloques cuyos números, evidentemente el texto, aquí hablamos solamente de txt, no hablamos de cifrar documentos como Word o, que, o cualquier archivo que tenga, pues eh, que tenga formato, eh, sencillamente pues, eh, habrá que eh, ir formando bloques o de bits o de bytes completos, de forma tal de que sean siempre menores que el tamaño del módulo. Lo más lógico es firmar bloques eh, de bytes completos, no hacer, no, no forzar hasta cifrar el último bit posible, ¿no? sencillamente hacer bloques o cifras de un byte o dos bytes o tres bytes o cuatro bytes esos son los bloques bien supongamos entonces que el módulo fuese ese primo que veis aquí el número 266677 que como veis ahí aparece su valor puesto en binario y que tiene 19 bits de acuerdo Bien, si queremos cifrar el mensaje hola amigos, ¿vale? ten en cuenta que cuidado que el espacio en blanco también se cifra. El espacio en blanco es el número 32, ¿de acuerdo? Y también habría que cifrarlo la H56, etcétera, 60, perdón, la A mayúscula 65, todos esos números en, esa, en, en, en ACI hay que evidentemente tomarlos en cuenta. El espacio en blanco, el punto y coma, se cifra aquí todo, no es cifra del tipo clásica. Entonces tenemos que ver, pues eso, eh, cuántas letras podríamos hacer. Si os fijáis, dado que tenemos 19 bits, ¿de acuerdo? Entonces yo podría hacer eh, bloques, como veis aquí, ¿vale? De, eh, de 16 bits cada uno, es decir, bloques que sean de 2 bytes. Porque 3 bytes ya no me alcanza. 3 bytes serían 3 por 8, 24 y 24 es mayor que 19. Y cifrar bloque de solamente un bit. Estoy aquí de una forma desperdiciando. Porque tengo, como es 19 bits para cifrar. Primo, y si hago bloques de dos de dos letras, por ejemplo, la H y la O, la L y la A, el espacio en blanco y la A, la M y la I, la G y la O, y luego al último la S, pues voy a hacer bloques de 16 bits, que evidentemente 16 bits es menor que los 19 bits del módulo. ¿De acuerdo? Con lo cual, si os fijáis aquí, lo que primero que hago es ver cuál es el tamaño del bloque, y he, me he dado cuenta de que el tamaño del bloque aquí, óptimo a nivel de byte, no a nivel de bit, si lo hicieramos a nivel de bit. Yo podría representar todo el texto como una ristra de ceros y unos y tomar, por ejemplo, bloques de 18 bits. Perfecto. ¿De acuerdo? Porque el bloque de 18 bits van a ser más pequeños que este bloque de 19 bits. Lo que no podría tomar nunca serían bloques de 19 bits. Porque podría darse el caso que uno de esos bloques de texto fuera 1, 1, 1, 1, 1, más grande que este número de aquí, 19 bits. Y entonces estaría cifrando, como veis, un elemento de equivalencia. ¿Está claro? Bien. Como digo, no es lógico hacer operaciones de cifra bit a bit, pero sí byte a byte. Con lo cual aquí hacemos bloques de dos bytes, ¿de acuerdo? La H y la O sería el primer byte, el primer bloque de 2, la R e y la A el segundo, luego el espacio en blanco, que aquí lo he puesto como el Arpensand, aunque evidentemente el ampersand tiene otro código ASCII, ¿no? Lo he puesto para que no para que se pueda comprobar, ¿vale? Que hay un espacio aquí tomado en cuenta. ¿vale? Y si os fijáis aquí, luego al final me queda una letra suelta. Esa letra que queda suelta no se va a incluir ningún tipo de relleno. Sencillamente, esa letra suelta será un número y ese número se cifra como corresponda y como veremos a continuación. ¿vale? Pero esa letra no se cifraría eh, haciendo ningún tipo de relleno. Aquí no haré que introducir relleno, lo mismo que sucedía en la cifra de texto con RSA. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos aquí los valores de la H. Aquí está pues, en binario la H: el 0, 100, luego 1000. El de la O 01001111 etcétera la L, la A, que es, como sabéis es 65, ¿vale? Luego eh, el número 32 que corresponde al espacio en blanco, el 00 y luego 100000 eh, y todo el mensaje: hola, amigos. Y entonces voy introduciendo la H y la O, hago un solo valor, ¿de acuerdo? La L y la A, un solo valor. Y ese valor de 16 bits en, en binario los paso a decimal, y ese valor en decimal es el que yo uso luego para hacer la cifra. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya he formado un bloque de texto, como veis, aquí tenemos los seis bloques que voy a cifrar. El primer bloque sería la H y la O, ¿vale? Aquí están los primeros 8 bits de la H y los siguientes 8 bits de la O, y eso si lo paso de binario a decimal por ejemplo, con la calculadora de Windows o con SoundClip, sin ningún problema, me haría 18511. Luego hago la L y la A, aquí estarían los primeros 8 bits de la L y aquí los 8 bits de la A, eh, lo paso de binario a decimal y me sale 19521 y así lo haría con todos. Aquí sería el espacio en blanco, que serían estos primeros 8 bits. El 32 y la letra A, aquí 65, ¿de acuerdo? Y entonces me saldría este número 8253. Y el último de todo, como veis, me queda solamente la S. No hay que hacer ningún tipo de relleno. Y la S es el número eh, pues 83, que sería su código decimal ACI. Una vez que tengo eso, pues entonces haría la operación de cifra. Supongamos con estos valores. Supongamos que Bernardo tiene el primo. Eh, 262.677, que es el que vimos anteriormente, y por eso decimos esos bloques de 2 bytes, que ahí ha elegido otra vez, casualmente, el valor alfa igual a 5, y como clave privada, vale, tiene el número 8912, cualquier número como es es válido, vale, aunque sea tan pequeño como este igual sería válido el 148.496. ¿Vale? La clave pública, evidentemente, será alfa sub b elevado a b, ¿de acuerdo? El 5 elevado sobre lo privado, 8.912. Eh, y luego, pues eso reducido a este módulo, 266.677. Y como es, su clave pública es el 63.616. ¿Cuáles son los valores públicos de Bernardo? la clave pública, que el primo que acabamos de ver, el valor de alfa, que también conocemos que es el 5, y la clave pública que acabamos de calcular, el 63.616. Por el contrario, el valor privado de Bernardo es el valor B que veíamos anteriormente, que era el 8.912. Supongamos entonces que Alicia desea enviar a de Bernardo el texto de 11 bytes, o la amigos, el que tenía anteriormente. Lógicamente tendrá que cipar HO, luego LA, luego espacio A, luego MI, luego GO y luego la S, ¿no? Esos valores que aparecen arriba de toda la diapositiva, pero aquí solamente nada más que haremos nada más que los dos primeros bytes del texto, lo demás ya es repetitivo. Es decir, los dos primeros bytes, la H y la O, y como sabéis aquí arriba, como veis, la H y la O corresponden a 18511. HO corresponde a 18511. ¿De acuerdo? Hagamos esto primero pues, como ejercicio y luego lo comprobaremos con el software ExpoCrit. ¿De acuerdo? Bien, si fijáis, Alicia va a cifrar HO, que es el 18.511 que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Dentro del primo, P sub B, 266.677. Y aquí va a elegir un valor nu, que a veces le llamo V, ese valor nu cualquiera. Ha elegido, por ejemplo, ahora el 5.003. Antes fue, si no me equivoco, en 1810, ahora elige el 5003. Bien, pues tiene que hacer otra vez los mismos cálculos que vimos anteriormente, ¿no? Ese lo podemos comprobar otra vez con el software Sunscript, el n1 y el n2. Las dos operaciones, a esas operaciones, que ya es repetitivo repetirlo, no lo vamos a hacer. El n1 le sale 49.796 y el n2 le sale 108.072. Evidentemente, ambos valores están dentro del primo porque todo ahí está todo está reducido módulo p, con lo cual nada puede ser mayor que p 1. ¿Está claro? Bien, Alice entonces le envía a Bernardo esa dupla N1 49796 y N2 108072. Bernardo que lo hace, otra vez lo mismo ¿vale? otra vez lo mismo el N1 que recibe lo eleva a su clave privada B, N1 que es aquí lo eleva a la clave privada B que vimos que era 8.912, lo reduce al módulo y sale el 135.282 eso le llama N3, ahora cómo calcula el valor de N, dice que N es igual a N2 multiplicado por inverso N3 N2 es el valor que ha recibido 108.072 está aquí y calcula el inverso de 135.282 en el primo P, que es 266.677, y eso le sale, como veis, 248.153. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que haces operación, lo hacemos otra vez, otra vez con el software Suncript sin ningún problema. Y me sale, como veis, el número 18.511. Justamente. No es casual, no es casual, sale el mismo número que antes aparecía la HO. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues sencillamente hay que representar este número 18511 en binario y de derecha a izquierda formar grupos de 8 bits, ¿de acuerdo? Y si al principio de todo me faltan bits, añado ceros. Como veis, aquí voy agrupando esta cadena binaria, aquí han sido 15 bits. De 8 en 8, ¿vale? Aquí tengo el 1, el 1, el 1, 4, 4, 4 bits Luego el 0, 0, 1, 0, primer bloque Y luego tengo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 Y me, me falta un 0 Y como veis aquí, he, he agregado un 0 rojo a la izquierda Para que tenga primer byte y segundo byte Eso hay que tener cuidado Solamente en el primero de la izquierda, ¿eh? Los demás no, ¿vale? Bien, una vez que tengo esto Si os fijáis, este número que está aquí el binario corresponde al código binario de la letra H mayúscula y este número que está aquí, binario de 8 bits, corresponde al valor eh, de eh, ACI de la O mayúscula. Y como veis, se ha recuperado el primer ¿vale? bloque de texto. ¿Qué haremos a continuación? Lo mismo que hicimos con el software clip Ahora. Quien quiera lo puede hacer con el software SoundClip porque es repetitivo, es hacer las mismas operaciones que hicimos antes, pero con otros números. Pero ahora voy a elegir otro software que lo hace directamente. No hay para qué hacer operaciones de multiplicación, lo que hicimos que, como vimos que era un poquitín más complicado. Aquí hay un software ¿vale? que se llama ExpoClip. Sistema de cifra exponencial que trabaja con el RSA y trabaja también con el Gamal y con la, con la firma DSA, que los haremos en las próximas clases. Y entonces vamos a hacer esta operación del cifrado y descifrado de solamente HO, es decir, del número 18511, diciendo que lo que se cifra es texto. Comprobación de la firma del texto HO con el software ExpoCrypt. A la derecha el ejercicio que estamos realizando y a la izquierda la pantalla principal del software ExpoClip. En los iconos vemos que el primer icono a la izquierda es salir. A continuación hay un candado redondo abierto que es el sistema de cifra RSA. A continuación más a la derecha hay un candado cuadrado abierto que corresponde a la cifra del gamal, la que haremos justamente ahora. Más a la derecha hay un candado redondo cerrado que correspondería a la firma con RSA un poco más a la derecha, otro cuadrado, ahora cuadrado cerrado que corresponde a la firma del gamal. Y por último, esa llave que vemos eh, es la firma DSS, Digital Signature Standard, o también conocida como firma DSA, Digital Signature Algorithm, que veremos en la próxima clase. Lo que nos corresponde es el tercer icono, que es el criptosistema, el gamal, en el tema cifrado. Pinchamos aquí y como veis tenemos que introducir los parámetros. Introducimos el primo P, que sabéis que el primo P es el número 266.677, introducido el primo P. A continuación, vamos a ver el generador, uno de los generadores que teníamos para ese primo P y corresponde al número 5. Hemos elegido el número 5 como generador. A continuación hay que introducir la clave secreta, en este caso evidentemente hay que conocer la clave secreta para encontrar la clave pública y entonces introducimos la clave secreta de la persona que, a la cual se le va a enviar ese mensaje y la clave secreta de esa persona como vimos era el número 8912. Introducimos 8912 y al darle a tabulación para ir a, a introducir el número aleatorio o de sesión, el NU, que aquí aparece como K, eh, que tiene que introducir Alicia, fijaros que automáticamente en la parte de abajo ya nos ha puesto que la clave pública del sujeto, en este caso la clave pública de Bernardo, es el número 63616, que está marcado ahí en color azul. Bien. Una vez que hacemos eso, vamos a introducir el número de sesión, ese valor nu que tiene que introducir Alicia para cifrar ese primer bloque que es la HO y que corresponde al número 18.511. El número que va a elegir como nu Alicia es el 5.003. Introducimos el 5.003. Tenemos ya todos los datos y entonces podemos, como veis a la derecha, cifrar y descifrar, borrar datos o cerrar la ventana correspondiente. Vamos a darle cifrar y descifrar. Se abre otra ventana donde tenemos aquí los valores, como veis aparece el valor de P, el valor de alfa, el valor de la clave privada X, el valor de la clave pública 63.666, y luego el valor que aquí le llaman K, pero que nosotros le hemos llamado nu, que es el valor de sesión que tiene que introducir Alicia para enviar los datos cifrados a Bernardo. El 5003. Podemos hacer cifrar texto, cifrar valores en hexadecimal, o bien cifrar números. Si se hacen números, lo podemos hacer ahora a continuación, vale. vais a ver que sencillamente lo que tenía que darme sería la dupla. Es decir, yo quiero cifrar, por ejemplo, el número eh, que corresponde a la HO y sabemos que es el 18.511. ¿Está claro? El 18.511 que estoy marcando aquí a la derecha, ese que está puesto aquí, 18.511. Si yo aquí le digo cifrar, me dice, mira. Los, la tupla de valores, la dupla de valores que va a enviar Alicia Bernardo N1, N2 son los que están marcando aquí, que estoy marcando yo de color azul a la izquierda abajo. Lógicamente el 49.796, que si veis en la diapositiva de la derecha, en la cuarta línea corresponde al número 1, y luego el 108.072, que lógicamente corresponde a N2. Si yo quisiera descifrar, ¿vale? sencillamente lo que tengo que tener es tener esta tupla, la voy a cortar. Voy entonces a ponerla aquí arriba con el número que voy a descifrar y lógicamente le doy a la opción descifrar. Hacemos todas las operaciones y lógicamente lo que obtendremos será el número 18511, que fue el número inicialmente que ciframos. Esto es cifrando números. Pero ¿qué sucede si yo cifro texto? Entonces, si cifro texto, aquí tengo el texto para cifrar. Y por ejemplo, era hola a mí. Mi... Hola amigos. Si quiero cifrar solamente la HO, no tengo ningún problema. Cifro la HO, que es la primera. ¿Vale? Y le digo aquí opción cifrar. Cifro. Y si os fijáis, me sale un formato en texto que lógicamente hay unos caracteres que no entiende porque son caracteres no imprimibles de ASCII, pero lógicamente el software sí lo reserva. El software no no puede representar un carácter no imprimible, porque es imposible, pero evidentemente sí lo reserva. Y luego tiene pues una representación en hexadecimal de lo que sería el criptograma. Si yo quiero descifrar este criptograma que es el que estoy marcando aquí en la columna del medio, que está en color azul, sencillamente aquí lo corto, de bordo, lo pego aquí. ¿vale? donde pone texto a cifrar, y en vez de cifrar pincho abajo donde pone descifrar y como hoy me sale la HO ¿vale? la H es el 48 en hexadecimal y la O es el 4F ¿qué sucede si yo quisiera cifrar no el valor el HO sino que hola a amigos el texto completo entonces aquí le doy a cifrar y si fijáis me sale todo este texto de aquí en hexadecimal hay algunos caracteres que se pueden entender: la E con diéresis, el 4, el 2 elevado a 2, una letra H minúscula, la letra Q, etc. ¿Vale? Pero hay otros caracteres que son no imprimibles. Para, pues entonces, si yo quiero enviar eso, lo puedo enviar o bien en ese formato que no sería recomendable pues hay caracteres no imprimibles o bien lo veo en formato hexadecimal, ¿vale? Lo vimos caracteres imprimibles y no imprimibles en formato hexadecimal. Lo que voy a hacer es que voy a descifrar este criptograma. Con lo cual si os fijáis aquí si tomo este criptograma completo que lo voy a tomar al principio, os fijáis aquí estoy tomando todo el criptograma completo, le digo control X lo he cortado de aquí y entonces si entramos a este software, vale, ya tenemos los datos que están arriba, evidentemente que están aquí, aquí, aquí y entonces le digo que este es el criptograma. Que yo voy a introducir, el que está a la izquierda. Si le doy a descifrar, evidentemente, como veis, aparece: Hola amigos, la H, y el 48 en ese decimal, y como veis, el espacio en blanco entre la A, que es el 41 en esa decimal, aparece eh, 41, 20, 41. Es decir, lo que estoy aquí marcando a la derecha, este 41, 20, 41, justamente corresponde a lo que sería ...pues la A mayúscula, el espacio en blanco y la A mayúscula. Como veis, eh, lo puedo hacer. Teniendo solamente los datos, vale, pero tengo que tener evidentemente los datos públicos y datos privados para poder cifrar y descifrar. Y esa es la operación que tiene este software conocido como ExpoClip. Vamos terminando entonces esta lección 10.10 .10 dedicada al algoritmo del Gamal. Tenéis información multimedia adicional en la píldora formativa TOT número 42 de título: ¿Cómo funciona el algoritmo del Gamal? Cuya URL la encontráis allí, podéis encontrarla en YouTube y también vamos a entregar esta indicación en la bibliografía al terminar la clase de hoy. Con respecto a las conclusiones de esta lección 10.10, .10, podemos decir lo siguiente: el algoritmo del Gamal se basa en el algoritmo de intercambio de clave de Diffie-Hellman propuesto en el año 1976. Por lo tanto, la seguridad de la cifra reside también en el problema del logaritmo discreto usado por estos autores. Como sabemos, hoy de muy difícil resolución, un problema del tipo NP para la capacidad de cómputo actual. El algoritmo de Gamal se presenta tanto el de firma digital como el de cifra en el año 1985. Es decir, pues, prácticamente nueve años después de Diffie-Hellman y siete años después o ocho años después de lo que correspondería al algoritmo RSA, su competencia directa. Para el cifrado, el emisor va a usar los valores públicos del destinatario, porque quiero cifrar algo de forma confidencial, con lo cual debo usar los valores públicos del destinatario, para que el destinatario, con su valor privado y único, su clave secreta, pueda descifrar con confidencialidad. En este caso, los valores públicos de destinatario serán un primo P, una raíz primitiva de ese primo, y la clave pública de ese destinatario, que lógicamente ha sido calculada a partir de una clave privada con la ecuación que habíamos visto exactamente igual que Diffie-Hellman. Además, va a usar un valor de sesión, un valor aleatorio, llamado nu, esa V eh, un poquitín de incursiva, que va a generar en cada cifra, y puede ser un número pues tanto pues, impar como par puede ser cualquier número, porque como trabajamos dentro de un primo P en la cifra y los valores de la clave pública y la clave privada también son inversas dentro de ese primo P, pues quiere decir que todos los restos, todos los elementos de ese primo tendrán un inverso y ese inverso además será único, algo completamente diferente a lo que sucedía con RSA. Para el descifrado el destinatario va a recuperar ese valor V, aunque no hace el valor V exactamente, sino que va a recuperar los mismos cálculos que había hecho previamente el emisor, es decir, pues, si Alicia se le envía un mensaje a Bernardo, Bernardo va a poder recuperar parte de los datos que había utilizado Alicia para enmascarar ese número n que quería enviar y entonces pues, podrá con ello descifrar el criptogama. Es decir, es una forma elegante ¿vale? de poder hacer que el usuario de destino solamente con su clave privada pueda recuperar una operación que previamente ha hecho el emisor al querer cifrar un documento. Es una cifra muy segura, no tiene todas las problemas o las problemáticas asociadas con RSA, de las claves privadas parejas, las claves públicas parejas, los famosos números piratas, los números no cifrables, etcétera, todas estas cosas raras que sucedían con RSA, porque si os acordáis, RSA trabajaba en el módulo n producto de p por q de dos primos, y en ese módulo n se hacía la cifra y la firma digital. Pero por el contrario, el cálculo de la clave pública y la clave privada de esos inversos se hacía en otro grupo, en un grupo trampa, conocido, por ejemplo, como de n. Y entonces las cosas no eran tan claras como sucede aquí trabajando con un único primo. Si trabajamos con un primo, entonces cualquier elemento de ese primo, cualquier resto de ese primo, tendrá un inverso. El inverso existe, se asegura y además se asegura de que es único. Bien. Como digo, es una cifra muy segura, pero se ve penalizada por la necesidad de enviar dos números. Cada usuario que hace una operación de cifra envía dos números, N1 y N2. Como trabajamos hoy en día en un, en un primo de 2048 bits, estamos enviando dos números de, 40, de 2048 bits en vez de RSA que envía solamente un número. Y además, otra forma de penalizar es el hecho de que apareció un poquitín tarde, ¿no? Pues eh, RSA ya había aparecido en febrero del año 1978. Esto aparece en el año 1985, es decir, siete años y medio después. Y lógicamente, pues eh, aunque RSA tuvo muchas dificultades en su arranque, al final, pues después de siete años, de alguna forma fue tomando cierta preponderancia y la gente ya veía que ese, esa operación de cifra asimétrica eh, pues, iba a ser algo que. Que en el futuro se va a utilizar, como efectivamente sabemos hoy en día que se utiliza. Y con eso, pues terminamos las conclusiones de esta lección 10.10, .10, que como veis es bastante sencilla. La firma digital que veremos en la clase que viene, dentro de un par de semanas, es un poco más complicada, pero tampoco mucho más. Es decir, siguen siendo operaciones bastante sencillas dentro de lo que podemos entender como aritmética modular o matemática discreta. Vayamos entonces a la lectura recomendada. Primero dar una visión de cuál es la lectura que se recomienda para profundizar un poco más en este algoritmo del gamal y luego ya entraremos a eh, la URL con el navegador Chrome para verlo. Primero que nada, como es el documento original, ¿vale? A Public Key cryptosystem System and Signature Scheme based on... Discrete Logarithms, es decir, de Taer Gamal, en la Transactions Transaction Information Theory, del año 1985, de julio de 1985. Ahí puedes descargar el documento SPF, donde está el documento original de Taher Gamal, de julio de 1985. Luego la píldora formativa 42 Que ya acabamos de comentar Cómo funciona el algoritmo del Gamal Que se hizo en el año 2017 La publicamos en el año 2017 Ahí tenéis la dirección de YouTube El curso de criptografía aplicada Mi libro del año 2018 pues, eh, Que está pues, en PDF Que también lo puedes descargar de, esta, de esa URL y también, por ejemplo, el software que lo acabamos de utilizar para hacer la comprobación con aritmética modular eh, y vimos que era bastante sencillo. Software hecho por María Nieto y en el caso, eh, caso pues yo dirigí ese proyecto de fin de grado del año 2018. Y también el software conocido como ExpoCrypt que eh, fue hecho en este caso por otra alumna mía, Olga Mariana González Ming. Eh, yo le dirigí su proyecto de fin de grado, en donde pues, se permite hacer operaciones, como hemos comprobado, de generación de claves, cifra, firma RCA, el GAMAL y también DSS. Y por último, en el caso de, eh, de utilizar pues, el código ACI, como hemos hecho en la práctica, aquí tenéis el proyecto CLECrypt, eh, justamente el, la, el documento 00 corresponde a los códigos y tablas de uso frecuente en criptografía de este proyecto de prácticas de laboratorio o pues el cuaderno de laboratorio de criptografía y eh, que también podéis descargar el documento en PDF. Fijaros que a diferencia de las casas anteriores ahora las descargas no aparecen desde cryptored.upm.es. Bien, ese servidor el UPM sigue estando activo, imagino que en las próximas semanas o meses le, le haremos de baja y lo que se ha hecho es que estamos migrando ese servidor de cryptored.upm.es a otro servidor que es cryptored.es o bien cryptored.com. De acuerdo, con lo cual fijaros que ahora las descargas son desde https, eh, www.cryptored.es o si también queréis, cryptored.com. Bien, pues entonces, antes de despedirme de la clase de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a ir eh, con el navegador Chrome, vamos a ir a todos estos, eh, estos lugares para ver eh, dónde podéis descargar ese software y dónde podemos ver esos documentos. Bibliografía recomendada. Primero, el documento oficial de Taer El Gamal, de Ecubo Transactions on Information Theory, como veis, de solamente cuatro páginas en PDF, donde explica de forma detallada y muy concisa lo que es el algoritmo de cifra y el algoritmo de firma digital de Elgamal. A continuación, tenemos el siguiente documento que sería la píldora formativa 42, cómo funciona el algoritmo de Elgamal. Píldora número 42. ¿Cómo funciona el algoritmo de El Gamal? Taer El Gamal. En 1985, el investigador egipcio Taer El Gamal, popularmente conocido como el padre de SSL y actualmente residente en los Estados Unidos, propone sendos algoritmos de cifra y firma digital. Bien, como ves aquí aparecen... Las operaciones para calcular las claves públicas y las claves privadas, y cómo se hacen las operaciones de cifrado y descifrado, como hemos visto con los números N1, N2, encontrando los inversos, etc. A continuación, tenemos el curso de criptografía aplicada, mi último libro gratuito del año 2018 donde tenéis un total de 136 páginas, un PDF, donde, entre otras cosas, en la parte de criptografía asimétrica, aparece lógicamente el cifrado y la firma de Elgamal. Luego tenemos el software SAMCrypt, software de aritmética modular para la criptografía, hecho por Doña María Nieto Díaz en el año, como es 2018, donde yo fui su tutor de trabajo de fin de grado y permite hacer distintas operaciones con números inmensamente grandes y ya lo hemos comprobado en distintas clases de class 4 a continuación un software nuevo que aún no lo habíamos utilizado, llamado SportKip, bastante más antiguo, mucho más antiguo, del año 2003, hecho en este caso por doña Olga Mariana González-Ming, como un trabajo también de fin de grado en la Universidad Politécnica de Madrid tiene ciertos pequeños problemas de instalación, puede ser un software bastante antiguo, pero aquí está más o menos indicado cómo podemos solucionar esos problemas de OCX, los archivos con OCX antiguo. Eh, y eh, lo hemos comprobado en la clase de hoy, que efectivamente permite hacer cifrado y descifrado de una forma bastante cómoda, tanto en texto como en números, como en valores hexadecimales. Y por último, el proyecto CLGrip, donde aparecen... Un conjunto de tablas, las tablas ACI, por ejemplo, con sus valores binario, decimal y hexadecimal, todos los caracteres, el, el ACI bajo, el ACI alto, los distintos valores que corresponden al código base 64 y distintas tablas que son de interés en la criptografía, como por ejemplo las tablas del algoritmo DES, las cajas S, eh, y tablas que corresponden al algoritmo AES y ciertas operaciones típicas que se usan en criptografía del tipo asimétrica, hecho en el año 2019 dentro del proyecto CLECRIP, cuadernos de laboratorio de criptografía. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class for Clip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o bien has podido reforzar algunos conocimientos que ya tenías sobre este algoritmo del gamal, entonces te pido por favor que le pongas un me gusta al vídeo. Si deseas expresar cualquier opinión con respecto al contenido de esta clase del gamal o bien tienes alguna duda de lo explicado en esta clase, por favor hazlo llegar a través de YouTube. Todos los comentarios y preguntas son siempre muy bien recibidos y las dudas que tú puedas plantear y que yo sea capaz de contestar, como sabes, se contestan a la mayor brevedad posible. Muchas gracias por seguir apostando en este proyecto educativo 4 Clip. Tienes más lecciones en el canal 4 Clip a fecha de hoy. 26 de octubre de 2021, estamos alcanzando ya los 2.870 suscriptores. Yo me despido, te digo muchas gracias por estar allí, por haber a esta clase. Vamos a poner un poco el volumen de la música y nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por estar presente en esta penúltima clase de Craft Keep y ya nos vemos dentro de un par de semanas. respecto a la licencia y créditos de estas clases sabes que están publicadas bajo licencia creative commons tipo cc BY nc nd 4.0 es decir reconocimiento no comercial y sin obra derivada esto permite que te descargues estos documentos para estudio propio incluso para impartir clases siempre y cuando se reconozca la autoría del de autor verdadero que en este caso es quien te está hablando y con eso ya nos despedimos. Esta corresponde, como sabéis, a la penúltima clase. La semana que viene se impartirá la última clase de teoría de este proyecto Clashbox clip La clase número 77 correspondiente a la firma digital de El Gamal y la firma DSA. Luego ya a final de año, seguramente en diciembre, haremos una clase recopilatoria de todo lo que hemos visto en estas 77 clases lo más importante lo que hay que recordar de cara a posibles exámenes a los que nos tengamos que enfrentar de forma tal que ya en el año 2022 vamos a continuar con este proyecto pero ya solamente con ejercicios de test de preguntas de teoría y de preguntas de práctica o ejercicios con lo cual muchas gracias por estar allí cripto saludos y nos vemos dentro de algunas semanas Adiós.